En la jornada del sábado, dos personas llegaron a la ciudad para vender un auto. El negocio se había iniciado por la red social Facebook con un vecino floridense. Los implicados recibieron parte del dinero de los compradores, pero no entregaron el auto y se dieron a la fuga. Tras la denuncia, las autoridades detectaron la maniobra en las cámaras de seguridad y en uno de los controles de rutas ubicaron al vehículo y sus ocupantes para corroborar la documentación. Próximo a la localidad de Chamizo, al este de Florida, se detuvo a dos personas. Tenían antecedentes y no pudieron explicar claramente sobre la propiedad del vehículo. Una rápida y minuciosa investigación permitió establecer que los indagados usaron nombres falsos y habían alquilado el vehículo el pasado 26 de marzo en Montevideo. Después lo publicaron a la venta en las redes sociales y la maniobra no solo se hizo en Florida, sino en varios departamentos. La Fiscalía Estableció un proceso abreviado y la doctora Victoria Bram impuso condena para un hombre de 49 años de edad como coautor de un delito de estafa en grado de tentativa. Para el otro, de 33 años, estableció una condena como autor de reiterados delitos de estafa, uno de ellos en grado de tentativa y otro en reiteración real con un delito de apropiación indebida. Ambos fueron enviados a prisión, uno por seis meses y el otro por un año y cuatro meses. En otro de los controles, esta vez en Ruta 7, los agentes sorprendieron al conductor de una camioneta y un auto, que cuando se encontraron con la policía, giraron en U y se dieron a la fuga. Dos kilómetros después, en un camino vecinal, la camioneta fue encontrada abandonada. Se estableció que fue robada en el año 2020 en una rapiña en Montevideo. Las chapas que tenían eran también robadas, pero de un auto en el año 2019. Detrás de la camioneta circulaba un auto con dos ocupantes que la policía estableció que se trasladaban juntos con destino a Santana do Liberamento. Uno de los ocupantes tiene antecedentes por contrabando. Los implicados quedaron en libertad y se los investiga ahora para establecer conexión con los otros delitos.